pero mis padres no pueden hacerme esto. ¿Acaso estás loco? ¿No notaste que se me cayeron las hojas? Sí, tengo que estar sufriendo por ti. Si todo es un malentendido, ya tendrás tiempo mañana para solucionarlo. ¿Acaso te gusta? ¿Para que hagas eso por ella? Dime, ¿te gusta? Si tú te volviste loco. Chao, ¿cómo vas a cantar como Alfredo, Luis? Sabía que algo pasaba con todo esto. Que lo que sientes por mí es envidia, por eso me tratas así. ¿Y qué se supone que yo tengo que envidiarte a ti? Y por favor, cálmate ya. No es nada, yo voy a ir para allá. Y esto te está haciendo daño, aunque no lo creas. Ahora eres tú quien me saca nuestra amistad en cara. No lo había pensado de esa forma. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! No, Eucar, ya. Yo quiero que me entreguen la cartera de luz. ¿Y no te importa si se me pasa algo o se me roba alguien? Esa no es la que te siguió en el parque. La de las maletas. ¡Ay, no puede! Por eso cree que es una rebelde. ¡Auxilio! Claro, ¿cómo no le va a gustar? No es que ella se cree la estrella del árbol mientras nosotros somos solo la decoración. Entonces, voy y le pregunto a tu amiga a ver si habla de ti como tú de ella. No estoy autorizado para recordarme de nadie. Ah, sí. ¿Y por qué no se lo explicas tú? Ya muero de ganas por verte montado en la tarima haciendo el ridículo. Imagino que hay una explicación razonable para semejante atraso. Ya basta, Néstor. Ya hemos hablado sobre el futuro de nuestra hija. Párenme eso ahí, los dos. ¿Ustedes cómo saben que yo estaba con ella? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Me extrañaban? ¡Estamos hablando! ¡Para! Por cierto, soy Lucía. Lucía Castro. Cómo pudiera decirte esto nuevo que siento por ti.